Bueno, acá tenemos nosotros a cinco ídolos de River. El máximo ídolo, ¿ya pasó a ser Gallardo? Que lo convocan para el testimonio. Lindo el texto, ¿no? Sí, el texto lindo. Y la locución la pone Gallardo. Gallardo, ¿es más que el Beto Alonso? Y lo que pasa es que yo no sé, Vichy, vos jugaste en River. Si se puede establecer lo mismo de jugador y entrenador. Porque Gallardo, jugador, no está en la bandera. Es un todo. La Bruna es un todo. La Bruna es todo. Es el máximo goleador de la historia del fútbol argentino porque encontraron un gol hace poco. Sí. Viste que todos discuten todo, ¿viste? Se discute todo en la Argentina. El gol de... Sí, porque hubo un gol que siempre se viste en contra, pero la pegó él, iba al arco. Sí. Porque bueno, eran La Bruna y Erico a partir de Erico ese gol. Erico el uno. Exacto. Erico el uno. Con este gol, los dos juntos. Claro, hasta Erico que apareció ese gol. Vamos lo de la final, ¿viste? Falta Silvio Soldán. Como Silvio. Bien, acá tenés La Bruna. Yo no sé, perdoná, burrito, yo te quiero mucho, burro, en serio. Pero no sé si está entre los cinco mejores. Es para una cuestión generacional. Para mí, sin duda, el burro. Yo creo que más que nada es eso. ¿No? Una cuestión generacional. Claro. Para mí está en los videos el burro. Está en las redes sociales. ¿Pero a quién pones si no está el burro? ¿Amadeo? Bueno, Amadeo, el pato. ¿Querés que te diga los mensajes que me mandaron mis amigos de River hoy? Sí. Ramón Díaz también. Ramón Díaz. El pato Filiol. Ramón, Amadeo. El pato, Amadeo. Pero bueno, yo digo que estos son cuatro. Mucho, Gustavo, estos somos cuatro, 120 años. Estos cuatro no se discuten. La Bruna, Gallardo, Enzo y el Beto. Bueno, no se discuten. No, y el burrito, la gente también. Yo tengo... Ahora. ¿Pero es más que Amadeo? No, pero no, Gustavo, no. ¿Es más que Ramón? El burro y Francescoli. Tiene cierta... Falta una cabellera rubia ahí, Falta una cabellera rubia ahí. Mucho morocho. Vos bien, sí, vos y bien. Y te digo una cosa. ¿Qué hacemos con Astrada y con Poncio? 12 títulos, 13 títulos. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí estaba Astrada en el video. Sí. Ahora, no, no me máximo, gustó que en el video no tuviera máximo, pasarela, sí, de verdad lo digo. ¿Quién es el uno? ¿Quién es el uno de todos estos? A ver... Es difícil. Te repito, el día del hincha de River se celebra el día del cumpleaños de La Bruna. Listo, La Bruna. Si tomás eso como medida, y es el uno, pero es el gran referente. Leo, vos le preguntás a los chicos jóvenes por La Bruna y no saben quién es. No, ¿no? Sí, el de para mí, sabe. Para mí siempre fue Beto Alonso. Para mí el uno siempre fue Beto Alonso. Pero este señor, Marcelo Gallardo, que cuando estábamos en Brasil en el Mundial, apareció como técnico... Sí. No era ídolo como jugador, era un jugador querido. Era un gran jugador. De hecho, River le hizo el partido de reconocimiento homenaje a Cabenagui, a Mora, a Francescoli, al burro, Beto Alonso. Al burro. Al burrito Ortega, sí. No a Gallardo. El burro rompió todo. Pero Gallardo hoy, como entrenador, le dio muchísimo. Y encima tiene la cuenta abierta. Pero a Gallardo no lo podés discutir ahí. No, pero ¿quién es el uno? El uno. Dame la bandera a los hinchas de River el año pasado. Porque, bueno, está Ramón, ¿no? La bandera. Naturalmente están estos cinco. Y está Ramón. Está Poncio. Ahí son más. Está Poncio. Está Burrito. Está La Bruna. Acá tenemos Poncio, Gallardo. El Burrito. Amadeo. Amadeo. La Bruna. La Bruna, Alonso. Ahí está el Beto con la pelota naranja. El Beto, Ramón Díaz. Enzo, La Bruna y Ramón. Claro. Sí, está bien. Sí, Ortega está. Está Ortega. Sí, el burro está, López. Pero ahí tenés. Pero el uno, ¿quién es? Yo tengo amigos míos que me escriben. A ver, ¿qué dicen? Qué sé yo. Yo hasta ahora la votación tengo de gente que me escribe, Alonso y Gallardo. Está ahí. Jean-Pierre Noer, un gran actor. ¿Qué dice Jean-Pierre? Tiene los cinco que pusimos nosotros, pero en vez de Ortega, Filiol. Para mí... En vez de Ortega, Filiol. Pero sí. Según Alan, es que entre cinco, en River. Entre cinco en River. Te queda muy, muy chiquito, muy. Con todos los que tiene River es imposible, Gusta. Para mí tiene 10, mínimo, 10 ídolos. Acá Lorenz me dice, Bielsa es el uno. No, pero no estamos hablando de News, es una locura. No, pero tiene razón, Maxi. Tiene razón. Basta, terminen la. Bielsa siempre el uno. Está perdido. ¿Siempre el uno? Siempre, siempre. ¿Qué es más que Bilardo? ¿Bielsa? No, Bilardo fue campeón del mundo. ¿Quién sobo? Yo de. Bielsa me gusta no, Bilardo, Bielsa, me gusta no es, Bielsa no es ni Bilardo ni Menotti. Es Bielsa. Es Bielsa. Bueno, es una corriente aparte. ¿Y sabés que él iba a traer a Germán Pavlovsky hoy? ¿Qué? Pero no, perdón, Germán, no llegué a tiempo. Yo le dije, hay 20 técnicos mejores que Bielsa ayer. No, pero eso es de una subjetividad peligrosa. No, pero peligrosa. Yo me quedé pensando en esto. ¿Cómo se catalogan a los entrenadores? Mira, fuerte. No, pará, te quiero preguntar, ¿cómo se catalogan a los entrenadores? Guardiola para vos es el mejor. Lejos. Bueno, para él el mejor es Bielsa. Listo.
todas las entonces, encuestas de este año lo dan el mejor entrenador. O sea, yo entiendo que vos no lo quieras. No importa, Boca gana título y juega como el mal. No, pero para eso, Vichy, el bielcista te pregunta. ¿Qué opinas de Bielsa? Yo no soy bielcista, a mí me gusta Bielsa. No, un segundo, porque me quedé pensando en mi casa. El bielcista te pregunta, ¿qué opinas de Bielsa? Es un fenómeno, es un maestro, es un sabio, es un gran profesional, excelente entrenador, pero creo que no es de los mejores. Hay otros que... ¡No! ¡No sabe nada de fútbol! ¡No sabe nada! ¡Anti-Bielsa! Tengo amigos que lo tuvieron. Es al revés. Te enojás cuando no piensan igual que vos. No aceptás la disidencia. Estoy con Gentili en esta. Siempre catalogamos que los mejores entrenadores son los que ganan cosas. No. Sí. No, no. Sí, hace un ranking mundial y todos te van a poner los que ganan cosas. No te van a poner los que trabajan bien. Vos a un técnico lo calificás por cómo mejora los jugadores, lo que deja cuando se va de un club, lo que dejan sus jugadores. Ah, si gana título y vos no. Fijás, también, es uno de los rubros usan a la hora de analizar a un técnico. Ahora, cuando los jugadores en Inglaterra tuvieron que elegir por el mejor técnico, lo eligieron Bielsa. Deberíamos hacer numeral algo. Sí, Talibán, laburar, hermano, ¿qué estás haciendo ahí? El Tali tiene información de último momento. ¿Qué hora es? ¿15:30 ya? Tengo mucho de River, los votos. Los votos, hay que hacer un escrutinio. Es tremendo. Che, el máximo. ¿Ya pasó a ser Gallardo, listo? No. No, dice este. Combo, mira, me dice acá, un reconocido periodista hincha de River. No, sí, lo quiere. En combo, DT jugador Gallardo. Combo. Si suma las dos cosas. Yo digo, Gallardo superó a otros. Che, me dicen que Cabenagui es más que Ortega, ¿eh? Acá. Mi amigo Ariel Prat, gran cantante, qué música. Pará, ya estabas mangando una entrada, ¿no? No, yo las pago las entradas. ¿Qué vas a pagar? Fanático de Millonarios. No pagas la comida, no pagas el taxi, no pagas la entrada. Compuso el tema a Gallardo, que lo emocionó al propio Gallardo, que fue a la grabación. Dice, Marcelo Gallardo superará a todos, esto que dice Gustavo, porque todavía está en carrera. Dice, el tiempo asistirá a lo que digo, la milonga evolucionó en el tango, Angelito en el muñeco. Es una buena lectura. Más que Angelito. Como que es una evolución. Gustavo Joyle, que es un gran productor, sí, que nunca nos llevó a trabajar, pero es un gran productor igual. ¿Por qué? ¿En qué empresa trabaja, Gustavo? En varias. Dicen que Amadeo y Ramón son más que Ortega. Claro. A mí me sorprende esto. Acá tenemos Amadeo y Ramón, Ortega séptimo, papi. No, para mí Ortega está, Pato, Ramón está. Y el Pato Filio, el campeón del mundo, por favor. Muy bien, Gustavo, abrazo grande para todos. Los escuchaba atentamente. Quiero decirles esto. Para mí, por lo que uno puede percibir recorriendo el mundo River permanentemente, hasta 2018 Ángel Labruna era claramente el máximo ídolo de la historia de River. Pero después de las dos finales que se jugaron en 2018, yo creo que Gallardo hoy le discute. No sé si está por encima de Labruna, pero está ahí peleando para ver quién es el máximo ídolo de la historia de River, Gallardo hoy, junto con Labruna. Esa locución para mí, que hizo River hoy, que esto está pensado, preparado, armado, la podría haber hecho Francescoli, sí, claro, la podría haber hecho el Beto Alonso. Es como que en Boca la haga Riquelme. Claro, acá la hace Gallardo. Entonces cuando yo lo veo al muñeco digo, ah, pucha, este tipo en 7 años superó a los otros. Si no era el máximo ídolo de River, y hoy sí. Yo creo que fusionando las dos yo cosas... Yo creo que a partir de 2018 se modificó todo, porque si no hubiera ocurrido lo de Madrid y en menor medida lo de Mendoza, claro, yo creo que Gallardo no llegaba a esta estatura de la que estamos hablando, porque Labruna estaba por encima. Pero Gustavo, 2018 creo que lo puso en otro lugar. Acá estamos debatiendo mucho a Ortega como referente de River. A algunos les parece que está, a otros que Ramón Díaz es más como jugador, o el mismo Cabenagui. Yo tengo mi ranking de los primeros 5. Lo escuchaba el Vichy, yo coincido con el Vichy. River tiene tantos ídolos, tantos, que 10, te diría que 10 le quedan chicos. Para mí, los 5 principales son Labruna, Gallardo, el Beto Alonso, Ramón Díaz y Amadeo Carrizo. Para mí, los primeros 5 son esos. No metiste a Ortega y a Francescoli tampoco. Francescoli dejaste afuera. Vienen detrás. Dejó afuera a Enzo. Ahora, no son injustos. Porque me parece más grande lo que le nombré. No son injustos. Está entre los primeros 10, Enzo. ¿No son injustos los hinchas de River, o la mayoría de ellos, con Pasarela? Hoy empezó con la injusticia. Sí, sí, me parece que el hecho de no ponerlo en el institucional... Así como Gallardo... Escúchame a mí. Así como Gallardo se mete en la bandera, por lo que hizo como técnico,
pasarela, sale de la bandera como hizo, por lo que hizo como presidente. Pero no se puede. Pero no entendés. No se puede confundir la parte por el todo. Pero no le podés hacer entender eso a la gente. Bueno, no entiende. Es un todo, Leo. Leo, vos no podés. Es un todo. Gallardo como jugador no entraba en la bandera. Decirle a la gente, ¿cómo tiene que pensar? No, no, es una opinión mía. Bueno, que la gente piense. Vos decís, no podés. No, me parece que es una falta de respeto no ponerlo en el institucional a pasarela. ¿Sabés qué pasa? Justamente, vos dijiste la palabra institucional. A la institución, pasarela le hizo un daño muy profundo. Y también le, un daño muy y también le dio mucho a la institución. Probablemente deportivamente. Le hizo más daño. Probablemente bueno, hizo más eso daño no se puede, que virtud. No se puede... sí se puede. Censurar. Sí, sí se puede. Sí, se lo que puede. Yo, hay datos. A ver, pará. Pero convengamos una cosa. Recién dijimos, Filiol fue el campeón del mundo del 78. No podemos pasarela discutir, también. No y el capitán de esa selección. Para vos, Leo... Leo, para vos Guillermo Barros Schelotto, ¿sigue siendo ídolo de Boca después de haber perdido las dos finales? Por supuesto. Está dividida la cosa entre los hinchas de Boca. Sí, sí. Porque bueno, lo que hizo piensan no se lo que quita no, a nadie. Porque perdió contra River dos de las tres finales de la historia. Es un resultado, resultado deportivo lo de Schelotto. No, pasarela. Está bueno lo que dice. Fenómeno. Está bueno, pero pasarela como presidente tuvo un desempeño desastroso. Está bueno, está